Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en la última semana de clases. El día de hoy estamos culminando lo que es este primer bimestre. Los días pasan rápido, las semanas, el mes, el año. Entonces, simplemente a continuar, ¿sí? Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad como para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces, también agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución. Recordarles que estamos a nivel nacional y eso pues es una gran alegría para nosotros. De todas maneras, hagamos la extensión, por favor. Quizás tengamos amigos, tengamos conocidos, tengamos vecinos que también deseen culminar este nivel secundario. Por favor, invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase de lo que concierne este primer bimestre. Voy a compartir pantalla, como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo y que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces ahora sí voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, profesora, sí se ve. Excelente. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es este curso de razonamiento matemático. Vamos a seguir hablando de lo que son los métodos operativos. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, cualquier inconveniencia referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Estamos para poder apoyarnos. Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros hablamos de lo que son los métodos operativos. Dijimos que estos métodos, pues, eran formas de poder desarrollar un problema de manera más sencilla, de una manera más directa. Porque obviamente que los problemas que nosotros teníamos también se podría resolver por otros métodos, por otras formas, por decir, por planteamiento de problemas, pero con estos métodos nos ayudan a resolver de una manera más sencilla ya nuestros ejercicios. La clase pasada nosotros estudiamos los dos primeros métodos que venía a ser el método del rombo y también estudiamos el método del cangrejo, ¿cierto? Cuando nosotros nos referimos al método del rombo, en primer lugar, pues los ejercicios debían de cumplir ciertas características para nosotros poder aplicar este método. En el caso del método del rombo, nuestros ejercicios debían de cumplir cuatro características. Debíamos de tener el total, el número de elementos, teníamos que tener el total de elementos y también teníamos que tener las dos categorías, una categoría mayor y una categoría menor. ¿Cierto? Entonces, una vez que nosotros identifiquemos el problema que se puede resolver por ese método, mediante el método del rombo, pues lo primero dibujamos nuestro rombo, que sabemos que el rombo es una figura, un cuadrilátero, porque tiene cuatro lados y sus cuatro lados son iguales. Entonces, en esta figura, como tiene cuatro esquinas, en cada una de las esquinas tenía que ir un valor numérico, solamente números. Ojo, acá ya no teníamos que poner absolutamente nada literal, nada en forma de letra, solo cantidades numéricas. Si nosotros teníamos, por decir un ejemplo acá, número de elementos 40, que hacían un total, me dicen, de 120 patas, por decir. Me hablaban de un ejemplo, me hablaban de las gallinas y me hablaban de las ovejas, por decir.
Si me hablaban de las ovejas tenían 4 patas. Si me hablaban de las gallinas tienen 2 patas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, solamente van valores numéricos. Acá ya no hay ningún valor en forma de letra, ningún dato con forma de letra. Solamente son valores numéricos. Una vez que nosotros completamos los datos en nuestra figura, el rombo, ¿de qué manera nosotros desarrollamos? Estos 2 números se multiplican. Se multiplican. A ese resultado le restamos el total que teníamos por dato, el total adquirido. Y todo eso se divide entre la resta de las 2 categorías. Entonces, en este ejercicio sería 40 por 4 menos 120. Y todo eso se divide entre 4 menos 2. 4 menos 2. ¿Cierto? Entonces, una vez que nosotros tengamos este resultado, resolvamos, porque esto ya es operación nada más. 4 por 4 nos da 16 y el 0, 160, menos 120, entre 4 menos 2, esto es 2. ¿Cierto? Esto es 2. Nosotros acá tenemos 140, 160 menos 120, esto nos da 40. Entre 2 y 40 entre 2, esto nos da 20. 4 entre 2 es 2, 20. ¿Qué es lo que hallamos nosotros con esta fórmula? Con esto lo que nosotros encontramos siempre es el valor de la categoría menor. Si a mí me dicen cuántas gallinas es, porque recuerden que el 2 representa las gallinas. ¿Cuántas gallinas hay? Hay 20 gallinas. ¿Y qué hubiese pasado si la pregunta hubiese sido, ¿y cuántas ovejas hay? El 4 representa las ovejas. Como sabemos que en total hay 40 animales, entonces teníamos que restar 40 el total menos 20, que son las gallinas, y lo restante, pues son las ovejas, que en este caso también son 20. Entonces, de esta manera se resuelve mediante lo que es el método del rombo. Tienen que cumplir nuestros problemas ciertas características para nosotros poder aplicar este método. El siguiente método es el método del cangrejo. El método del cangrejo, pues supongo que recibe el nombre porque sabemos que el cangrejito es el animal que camina de reverso, ¿cierto? Entonces, para el método del cangrejo, también en primer lugar, nosotros tenemos que identificar si el problema se puede resolver con ese método. ¿Y qué características debe de cumplir nuestro problema para nosotros poder aplicar el método del cangrejo? Recuerden, para nosotros poder aplicar el método del cangrejo, solamente el problema debe cumplir 3 características. Lo primero es que no nos daban un valor inicial. Lo segundo es que nos daban varias operaciones a realizar. Y lo tercero es que sí nos tenían que dar un final. Entonces, cuando nosotros teníamos esas características en un problema, pues rápidamente aplicamos lo que es este método del cangrejo. ¿De qué manera se aplica? ¿De qué manera se desarrolla con este método? Recordemos que nosotros teníamos una primera columna con todo, con todas las operaciones que nos da el ejercicio. Por decir, me dice se suma más 20, me dice se resta menos 8. Se dice se divide por 2. Nuevamente me dice que se suma 10. Si nosotros por A o B teníamos todas estas operaciones en el problema, pues en esta primera columna nosotros ponemos todas las operaciones que nos da el ejercicio. Como la característica también nos dice que nos tenía que dar un valor final, supongamos que el valor final a mí me dicen, después de hacer estas cosas, nos quedamos con 6, por decir. Nos quedamos con 6. 16 le voy a poner. Nos quedamos con 16. Entonces, me piden hallar el valor inicial. ¿Cuánto fue al inicio? ¿Cuánto de dinero tengo? ¿Qué edad tengo? Pero me piden hallar el inicio de todo. Entonces, una vez que nosotros hayamos puesto todas estas operaciones en una columna, pues teníamos que construir una segunda columna con todas las operaciones contrarias. Si acá sumábamos, ahora restábamos menos 20.
Si acá restábamos 8, ahora sumábamos 8. Si acá dividíamos entre 2, ahora multiplicamos por 2. Si acá sumamos 10, ahora restamos 10. Todas las operaciones contrarias a las que ya teníamos. Y para su desarrollo, para nosotros poder encontrar el resultado, siempre empezamos de la cantidad que nos quedaba, lo que sobró, lo que quedó. De abajo hacia arriba es su resolución. 16 menos 10, esto es 6. 6 por 2, esto es 12. 12 más 8, 12 más 8, esto es 20. Y 20 menos 20, al inicio no tuvo nada. Eso es. Profesora, buenas tardes compañeros, buenas tardes con todos. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, de esa manera se desarrollaba mediante este método del cangrejo, ¿cierto? Vuelvo a repetir, estos métodos nos ayudan a resolver los problemas de una forma más directa, de una forma más sencilla. Más directa y más sencilla, porque estos problemas también se pueden resolver haciendo el planteamiento de problemas, pero nos podríamos complicar. Entonces, directamente. El día de hoy vamos a estudiar el tercer método, que es el método del rectángulo. ¿Por qué se le llama el método del rectángulo? Porque ahora nuestros ejercicios se van a resolver, se van a desarrollar en base a esta figura. Esta figura que ustedes ven en pantalla es un rectángulo. Un rectángulo también es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Pero a diferencia del cuadrado, el rectángulo solamente tiene dos lados iguales. Dos lados que están frente a frente, esos lados son iguales. Los lados de acá, puedo decir que es igual al lado de acá. Son paralelos e iguales. Y los lados de acá, de los extremos, de este lado, es igual al lado de este lado. Entonces, esto es un rectángulo, un cuadrilátero que tiene sus dos lados opuestos, es decir, los que están frente a frente, iguales. Ahora nuestros ejercicios se van a desarrollar en base a este rectángulo. ¿Y de qué forma? En primer lugar, ¿cómo reconocer si un problema yo puedo aplicar este método? Si un problema puedo resolverlo con este método. Mi ejercicio tiene que cumplir tres características, solamente tres. La primera es cuando nosotros tenemos, cuando participan dos cantidades excluyentes, una mayor a la otra. La siguiente es cuando se comparan en dos oportunidades. Y lo tercero es cuando tienen o cuando nos hablan de casos de las palabras sobrante, ganancias, o puede ser faltó, perdió, etcétera. Es decir, por decir, a mí me dicen, si compramos 5 zapatos, supongamos, si compramos 5 zapatos, cada uno a 20 soles, entonces me sobraría 50 soles. Pero si compramos 8 zapatos, cada uno que cueste 30 soles, me faltaría, por decir, 15 soles. Cuando nosotros vemos ese tipo de ejercicios, cuando hay dos cantidades, cuando se comparan, cuando nos hablan de las palabras perdió, ganó, faltó, etcétera, cuando nosotros encontramos estas palabras, estas características en nuestro ejercicio, directamente nos vamos a aplicar el método del rectángulo. ¿Y de qué manera vamos a aplicar este método? Una vez que nosotros identifiquemos que ese ejercicio se puede resolver con este método, pues lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro rectángulo. Acá en la pantalla ustedes lo tienen de color blanco el rectángulo. Rectángulo, cuatro lados. Como tiene cuatro lados, también tiene cuatro esquinas, cuatro vértices. Al igual que el rombo, nosotros vamos a llenar valores numéricos, solamente números, en las esquinas de nuestro rectángulo, en los vértices de nuestro rectángulo, solamente cantidades numéricas.
En la parte de la izquierda, en las esquinas de acá del lado izquierdo de nuestro rectángulo, acá vamos a tener dos datos. Dos datos, uno en esta esquina, en este vértice, y el otro en el otro vértice. ¿Y qué datos vamos a llenar en la izquierda? En la izquierda vamos a llenar los datos que describen. Si a mí me dicen, si tú compras 5 pantalones, entonces yo estaría poniendo el número 5 acá. Es mi dato. Pero si tú compras 8 pantalones, el 8 yo lo pondría abajo. Entonces, en esta parte de la izquierda se ponen los datos del problema. Nos vamos a la derecha, a las esquinas de la derecha, a los vértices de la derecha. Acá se ponen los antónimos. Es decir, si tú compras 5 pantalones a 20 soles, dice, te va a faltar. Te va a sobrar dinero. Te va a sobrar, te sobra plata. Entonces yo pondría acá sobra. Pero si tú compras 8 pantalones, te va a faltar dinero. Entonces yo pondría falta. Las palabras se ponen acá a la derecha. Los datos van a la izquierda. Una vez que nosotros hayamos colocado ya cada esquina con su valor numérico, ¿de qué manera vamos a resolver esos datos? Lo de la izquierda siempre se van a restar. Estos datos siempre se van a restar. Porque obviamente lo que nosotros necesitamos encontrar es un solo resultado. Entonces, los datos de la izquierda siempre se van a restar. Siempre. Y se van a restar de mayor a menor. No importa que el mayor esté arriba o el mayor esté abajo, vamos a hacer una resta normal. Si el mayor está arriba, por decir, yo digo 7 y abajo tengo 2. 7 menos 2, 5. Pero, ¿qué pasa si el 7 está abajo y el 2 está arriba? Es lo mismo. 7 menos 2, acá saldría 5. No importa la ubicación del mayor, porque esos datos siempre se van a restar. De mayor, menos menor. Ahora, los datos de la derecha, esto va a depender. ¿Va a depender de quién? Acá tenemos un ojo que nos dice, cuando tus palabras son diferentes, es decir, si en uno me faltó y en el otro me sobró palabras diferentes, estos datos se van a sumar. Pero si me dicen, me faltó tanto y me faltó tanto, o gané tanto, me sobró tanto en ambos, esto se va a restar. Por eso esto, del lado de la derecha, los antónimos, esto va a depender de las palabras que nosotros tengamos en el ejercicio. Las palabras, a palabras diferentes, se van a sumar los datos. A palabras iguales, se van a restar los datos. Entonces, al momento de nosotros plantear, eso sí, vamos a especificar muy bien. Vamos a tener que especificar las palabras porque va a depender de eso, si vamos a sumar o vamos a restar. En cambio, el de la izquierda siempre de los siempre se va a restar, ¿sí? Ahora, quizás muchos están preguntando, ¿pero qué pasa si ha tenido ya un resultado a la izquierda? Y también ya no importa si se suma o se resta, pero va a tener un resultado a la derecha. Va a haber dos resultados ahí. Y se supone que el problema solamente debe tener un resultado. Lo que vamos a hacer al final es dividir el resultado de la derecha entre el resultado de la izquierda. Y ahí vamos a obtener nuestro resultado. ¿Estamos? Quizás algunos dicen, uy, profesora, ¿qué hablará? No le entiendo. A veces como que por ahí no se entiende con lo que son la explicación de las fórmulas, pero nos vamos con los ejercicios que con eso sé que me van a entender y muy bien. Primer problema dice, Carmen compró 5 macetas y le sobraron 8 soles. Si hubiera comprado 7 macetas, le hubiera faltado 4 soles. ¿Cuál es el costo de cada maceta? Ah, ya. Entonces nos dicen, ¿cuánto costó cada maceta? Porque dice, si Carmen compra 5 macetas, le sobraron 8 soles. Pero si hubiera comprado, dice, 7 macetas, le hubiera faltado 4 soles. Entonces, ¿cuál es el costo de cada maceta? Muy bien.
Tiene todas las características que nos pide el rectángulo, por lo tanto, el primer paso, dibujar nuestro rectángulo. Ahí está. Vuelvo a repetir, como tiene cuatro vértices, cuatro esquinas, pues vamos a relucir esas esquinas. Tres, cuatro esquinas. En cada esquina solamente se van a poner datos. El de la izquierda, acá van los datos. Carmen compró 5 macetas. Ah, me están hablando de las macetas. 5. Le sobraron 8 soles. Recuerden que los antónimos se van a la derecha. Sobró. Acá sí tengo que detallar las palabras porque va a depender de eso si voy a sumar o voy a restar. Sobró 8 soles. Si hubiera comprado, dice, 7 macetas a dato, le hubiera faltado 4 soles. FD faltó 4 soles. ¿Cuál es el costo de cada maceta? Fácil. Me dijeron que los datos de la izquierda, siempre de los siempre, por los siglos de los siglos, amén, se van a restar. Mayor, menos, menor. 7 menos 5, eso es 2. Los datos de la derecha van a depender de las palabras. Si son palabras diferentes, se van a sumar. Si son palabras iguales, se van a restar. Sobró, faltó. Uy, son diferentes. Por lo tanto, se van a sumar. Y 8 más 4, esto es 12. Pero hasta ahí yo tengo dos resultados. Ah, pues vamos a obtener el resultado final. Vamos a tener que dividir. Derecha entre izquierda, 12 entre 2. Y 12 entre 2 es 6. ¿Cuál es el costo de cada maceta? Cada maceta costó 6 soles. Ese es el resultado. Nos vamos con un siguiente ejercicio. Dice, se quiere rifar un televisor con cierto número de boletos. Si vende cada boleto a 10 soles, entonces pierde 1,000 soles. Y si vende a 15 soles, dice, se gana 1,500. Determinar cuántos boletos se vendieron, el número de boletos. Tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Entonces, dibujemos nuestro rectángulo. Se quiere rifar, dice, un televisor con cierto número de boletos. Si vende cada boleto a 10 soles, dato. Si vende cada boleto a 10 soles, entonces, dice, se pierde 1,000 soles. Yo solamente lo voy a poner la P, que simboliza pierde 1,000 soles. Y si vende las boletas, dice, a 15 soles, dato, entonces gana. La G de ganar, 1,500 soles. Determinar el número de boletos. Ya tenemos nuestro rectángulo con sus datos correspondientes. Recordemos que el de la izquierda siempre se va a restar. Mayor menos menor, 15 menos 10, eso da 5. Lo de la derecha depende de las palabras. Acá me dice, si vende acá, pierde, y acá gana. Pierde, gana. Uy, son palabras recontra diferentes. Por lo tanto, se van a sumar. 1,500 más 1,000, esto da 2,500. Para saber cuántos boletos se vendieron, pues vamos a dividir. 2,500 entre 5, 25 entre 5, 5. Se dividen, recuerden. 25 entre 5, 5. Le agregamos los dos ceros y eso da 500. Dice, determinar el número de boletos. Entonces, en esa rifa se vendieron 500 boletos. Y eso sería el resultado. Siguiente ejercicio. Manuel pensó comprar, dice, 10 camisas y entonces le sobraría 24 soles. Pero si compra 14 camisas, entonces le faltaría 32 soles. ¿Cuánto cuesta cada camisa? A ver, por favor, 2 minutos para ustedes. 2 minutos para ustedes. Dos minutos para ustedes.
A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿25, profesora? 25. Ya, muy bien, por ahí dice 25. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga el mismo resultado? Caso contrario, quizás tenga otro resultado. Los demás despierten, los demás despierten. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver. ¿Alguien más? Practicar, practicar. Me imagino que están con cuaderno y lapicero, por favor. Cuaderno y lapicero, por favor. A ver. Tiene todas las características que nos pide el rectángulo, ¿cierto? Todo lo que nos pide el rectángulo. Entonces, dibujemos nuestro rectángulo. Recordemos que en los vértices de la izquierda, pues, se van a poner los datos y en los vértices de la derecha se van a poner las palabras, ¿cierto? Manuel pensó comprar 10 camisas. Ah, me están hablando de camisa, día, dato. Y entonces le sobrarían 24 soles. Pero si compra 14 camisas, entonces le van a faltar, dice, 32 soles. ¿Cuánto cuesta cada camisa? Sabemos que los datos de la izquierda siempre se van a restar. Mayor, menos, menor. 14 menos 10, esto da 4. Los datos de la derecha dependen de las palabras. Acá me dice sobró, faltó. Ah, son palabras diferentes, por lo tanto, estos datos se van a sumar. 4 y 2 son 6. 2 y 3, esto es 5, 56. Y para nosotros poder saber el costo de cada camisa, vamos a tener que dividir derecha entre izquierda. 56 entre 4. 4 por 1, 4. A 5 le falta 1. Si hace ese 1 se forma con el 6, 16. 4 por 4 da 16. Por lo tanto, el resultado. ¿Cuánto cuesta cada camisa? Cada camisa cuesta 14 soles. Y eso da el resultado. Siguiente, por favor. Siguiente, la 4, la 4. Despierten, despierten. A ver, el ejercicio 4. Ejercicio 4. Ejercicio 4, ejercicio 4, ¿quién dijo yo? Uy, se me durmieron hoy día, último día de clases, entiendo que mañana en la noche ya es Navidad, pero por favor despierten, despierten. ¿9, profesora?
9, ya, por ahí me dijeron 9. ¿Alguien más? Profesora, 9. 9, excelente. Ya, yo sé que los 3 no se han equivocado. Entonces, como todos coinciden, el resultado debe ser 9. Una pareja dispone de una suma de dinero para ir al cine con sus hijos. Si compra entradas de 8 soles, dice, le faltaría 12 soles. Y si adquiere, es decir, si compra entradas a 5 soles, le sobraría 15 soles. Ojo con la pregunta, ¿cuántos hijos tiene el matrimonio? Perfecto. Entonces, tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Pues vamos a dibujar el rectángulo. Sabemos que el rectángulo es un cuadrilátero de 4 lados, por lo tanto, tiene 4 esquinas que también son llamados vértices. Ahora sí, vamos a completar nuestros datos. Una pareja, ojo, cuando nos hablan de pareja, nos están hablando de un papá, en este caso papá y mamá, ¿cierto? Una pareja dispone de una suma de dinero para ir al cine con sus hijos. Si compra 8 entradas, dato, dice le faltaría 12 soles. Y si adquiere entradas a 5 soles, si compra entradas de 5 soles, entonces le van a sobrar 15 soles. La pregunta dice, ¿cuántos hijos tiene el matrimonio? Muy bien, vamos a resolver. Los datos de la izquierda siempre se van a tener que restar. 8 menos 5 es toda 3. Los datos de la derecha dependen de las palabras. Faltó, sobró. Ah, son diferentes. Se van a sumar. 5 más 2 me da 7. Y 1 más 1 me da 2. 27 entre 3, el resultado final, esto da 9. 9. Si mi pregunta hubiese sido, ¿cuántas entradas compraron? Porque acá me están hablando de la cantidad de entradas que compraron. Si la pregunta hubiese sido, ¿cuántas entradas compraron? Ellos compraron 9 entradas. Pero a mí me están diciendo, ¿cuántos hijos tiene el matrimonio? Si ellos compraron 9 entradas, es porque fueron 9 personas, cada persona con una entrada. Pero acá me habla bien claro y me dice una pareja. Se supone que está el papá y la mamá. Entonces, a estos 9 restamos 2, papá y mamá. Por lo tanto, ellos tenían 7 hijos. ¿Cuántos hijos tiene el matrimonio? El matrimonio tiene 7 hijos porque ellos compraron 9 entradas. Pero dentro de los 9 está papá y está mamá. Más los 7 hijos nos da las 9 entradas. Recuerden que estamos en razonamiento. Muy bien. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Unos alumnos hacen una colecta para adquirir una pelota para su equipo. Si cada uno colabora con 3 soles, faltaría 20 soles. Entonces, deciden aumentar la colaboración a 8 soles. Y ahora les alcanza y sobra 5 soles. ¿Cuánto cuesta cada pelota? A ver, ¿quién dijo yo? 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 A ver.
Nadie, no sale. Unos alumnos hacen una colecta para adquirir una pelota para su equipo. Si cada uno colabora 3 soles, dice, faltaría 20 soles. Entonces deciden aumentar la colaboración a 8 soles. Y ahora les alcanza y sobra 5 soles. ¿Cuánto cuesta la pelota? Tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Por lo tanto, dibujemos nuestro rectángulo. Sabemos que en cada esquina, que son llamados vértices, pues se van a poner los datos numéricos. Solamente en las esquinas. Unos alumnos hacen una colecta para adquirir una pelota para su equipo. Si cada uno dice colabora con 3 soles, le va a faltar 20 soles. Entonces ellos deciden aumentar la colaboración y ahora ya no dan 3, sino dan 8 soles. Y ahora les alcanza y todavía les sobra 5 soles. ¿Cuánto cuesta la pelota? Ya nuestros datos están colocados de una manera correcta, cada uno en sus respectivos lugares. Por lo tanto, vamos a proceder con su desarrollo. Sabemos que los datos de la izquierda siempre se van a restar, siempre. 8 menos 3, eso da 5. Los datos de la derecha, dependiendo de las palabras, faltó, sobró. Uy, son palabras diferentes. Por lo tanto, se van a tener que sumar. Y 20 más 5, esto da 25. Para hallar el resultado, vamos a tener que dividir. Derecha entre izquierda. 25 entre 5. Y 25 entre 5, esto da 5. ¿Cuánto cuesta cada pelota? ¿Cuánto costó cada pelota? Cada pelota costó 5 soles. Y esa es respuesta. Siguiente ejercicio, por favor. Siguiente ejercicio, ¿cuánto sale? Cuatro, profesora. Cuatro, ya, muy bien. Cuatro. Cuatro, profesora. Tres. Tres, cuatro, ya. Tres, profesora. Tres, ya. Tenemos dos que dicen tres y también hay dos que dicen cuatro. Muy bien, vamos a corroborar. Tito quiere comprar 5 helados. Entonces, dice, le sobra 3 soles. Pero si decide comprar 8 helados, ahora le va a faltar 9 soles. ¿Cuánto cuesta cada helado? Ah, tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Por lo tanto, dibujemos nuestro rectángulo. Ese es el primer paso. Tito quiere comprar 5 helados. Entonces, eso es dato. Entonces, dice, le van a sobrar 3 soles. Pero si quiere comprar 8 helados, dato, ahora le va a faltar 9 soles. La pregunta es, ¿cuánto cuesta cada helado? Los datos de la izquierda sabemos que siempre se van a restar. 8 menos 5, esto da 3. Los datos de la derecha, sobró, faltó, ah, son palabras diferentes. Mayormente en los ejercicios vamos a encontrar palabras diferentes. Raras veces se consigue con palabras iguales. Mayormente los ejercicios son palabras diferentes. 9 y 3, esto da 12. Y finalmente vamos a tener que dividir 12 entre 3. Y 12 entre 3, este resultado da 4. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta cada helado? Cada helado cuesta 4 soles. Respuesta. Fácil.
Los métodos operativos son súper sencillos, son formas de resolver los ejercicios de una forma directa, basta con reconocerlo. Cualquiera de los tres métodos, súper sencillo de resolver. Siguiente ejercicio, por favor. Si doy 5 caramelos a cada uno de mis hermanos, me sobran 6 caramelos. Pero si doy 2 más a cada uno, ahora dice faltan 8 caramelos. ¿Cuántos hermanos somos? Siete, profesora. Siete. Muy bien. Muy bien. Tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Si doy 5 caramelos, me sobran 6 soles. Pero si doy 2 más, es decir, a los 5 le aumenta 2 más, ahora da 7, ahora le van a faltar, dice, 8 caramelos. En el 6, recuerdan, esto le sobra. Ese de sobra. 5. 5, ya. Siempre se resta. 7 menos 5, esto da 2. Palabras sobró, faltó, son diferentes, se van a tener que sumar. 8 y 6, esto da 14. 14. Y finalmente vamos a tener que dividir 14 entre 2. 14 entre 2, esto da 7. 7. ¿Qué quiere decir este 7? ¿Cuántos hermanos somos? Este 7 quiere decir que ellos son, esta persona que está repartiendo tiene 7 hermanos. Pero acá la pregunta dice, somos. Si él tiene 7 hermanos, incluyéndose él mismo ahora, ellos en total son 8 hermanos. La respuesta sería 8. 8, profesora. 8. Uy, por ahí alguien ya está festejando el fin de semana. Botella ya, profesora, es 8, profesora. Excelente, es 8, es 8. Muy bien, ejercicio 8. Luis pensó comprar 8 polos y entonces le sobran 360 soles. Pero si compra 12 polos, le faltaría 80 soles. ¿Cuánto cuesta cada polo, cada camisa? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto cuesta cada polo? Luis pensó comprar 8 polos. Y entonces le sobrarán 360 soles. Pero si compra 29. 12 polos, le faltaría 80 soles. ¿Cuánto cuestan? 29, dicen por ahí. Lo demás. 110, profesora. 110, 70 por ahí. Ya, vamos a corroborar. Tengan miedo en equivocarse. Está bien, está bien. Ya está. Luis pensó comprar 8 polos y entonces le sobrarán 360 soles. En primer lugar, pues vamos a dibujar nuestro rectángulo porque tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Rectángulo, rectángulo, por acá rectángulo también y ya está. Luis pensó comprar 8 polos, dato. Entonces le sobrarán
360 soles. Pero si compra 12 polos, dato, le faltarán 80 soles. ¿Cuánto cuesta cada camisa o cada polo? Sabemos que los datos de la izquierda siempre se van a restar. 12 menos 8, eso da 4. Los datos de la derecha sobró, faltó. Estos son diferentes, se van a tener que sumar. 0, 0, 0. 8 y 6 da 14, va 1. 3 y 1 que se llevó, 4. 440. Resultado final, la división. 440 entre 4. 4 entre 4, 1. 4 entre 4, 1. Y agregamos el 0. Y este polo. Páganos la música, porque si no, vamos a terminar cantando todos. ¿Eh? Efectivamente, cada polo, cada camisa cuesta 110 soles. 110 soles. Siguientes ejercicios. 9. Ejercicio 9. María dice, para comprar una docena de lapiceros me faltan 15 soles, pero si compro 8 lapiceros me sobran 3 soles. ¿Cuánto cuesta cada lapicero y cuánto es lo que tiene María? Es decir, ¿cuánto dinero tiene María? Tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Dibujemos nuestro rectángulo. María dice, para comprar una docena, recordemos docena es 12, de lapiceros me faltan 15 soles, faltan 15 soles. Pero si compro 8 lapiceros, dice, me sobran 3 soles. ¿Cuánto cuesta cada lapicero? Ah, ya. Entonces quiero saber el costo de cada lapicero. Siempre se van a restar 12 menos 8, esto da 4. Faltó, sobró, son palabras súper diferentes, se van a tener que sumar. 15 más 3, 18. 18 entre 4 para saber el costo de cada lapicero. Vamos a dividir 18 entre 4. 4 por 4 da 16, a 18 le falta 2. 2 entre 4 no puedo, agregamos la coma, agregamos el 0. 4 por 5, 20, a 20, 0. Por lo ¿4.5? Eso es, sale 4.5. Cada lapicero cuesta 4.5, 4 soles con 50 céntimos. Pero tenemos otra pregunta y dice, ¿cuánto es lo que tiene María? ¿Cuánto de dinero tiene María? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar pues con lo que trabajó. Dice, si compra 12 lapiceros, tenemos que multiplicar. Sí, profesora. Ya, vamos a multiplicar. Me apagan sus audios. Vamos a multiplicarle por el costo de cada lapicero y vamos a decir, me faltó. Cuando nos hablan de la palabra faltó, recuerden que es en nuestra contra, porque me falta dinero. Me resta 15. Me faltó 15 soles. Pero si nosotros compramos 8 lapiceros, lo multiplicamos por el precio del lapicero 4.5 y acá me dice me sobró. Hay platita de más. 5 soles. Entonces, ¿cuánto sobró? 3 soles, no es 5 soles. Es 3 soles. Cuando nosotros hacemos la operación de estos dos, nos tiene que salir el mismo resultado porque eso es la cantidad de dinero que nosotros tenemos. Entonces, vamos a multiplicar 12 por 4.5. 5 por 2 da 10, va 1. 5 por 1, 5 y 1, 6. 4 por 2 da 8. 4 por 1, eso da 4. 0, 8 y 6, 14, va 1. 5, 4 y 1 que se llevó, 5. Como tenemos un decimal, pues la coma lo ponemos acá. Pero después de la coma, los ceros no importa, por lo tanto, simplemente es 54. A eso lo vamos a restar 15. Lo restamos 15. Tenemos 4 menos 5, no se puede, prestamos 14 menos 5, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9. Me quedó 4, 4 menos 1, 3, 39. Esa es la cantidad de dinero que tenemos, que María tiene.
Para nosotros poder estar seguros aún más de nuestro resultado, hagamos la otra operación que tiene que salir el mismo resultado. 4,5 por 8. 8 por 5, 40. Va 4. 4 por 8, 32. Y 4, 33, 34, 35, 36. Tenemos un decimal, por lo tanto, la coma se viene para acá. Solamente 36. A esto le tenemos que sumar más 3. 36 más 3, el resultado da 39. 39. Entonces, cada acá nos están hablando de lapiceros. Entonces, cada lapicero le costó 4.50. María disponía de 39 soles. Por eso, con esos 39, si compraba 12, le faltaba 15 soles. Pero si compraba 8, le sobraba 3 soles. Siguiente ejercicio. Último ejercicio, por favor. 2 minutitos, rapidito. Pepe dice, si compro 7 pelotas me faltan 75 soles, pero si solo compro 5 pelotas me faltan 25 soles. ¿Cuánto cuesta cada pelota? A ver. ¿Quién dijo yo? 50, profesora. ¿Cinco? ¿Cinco? 50. 50. ¿Ya? 50. 50, profesora. Excelente. Vamos a ver. Tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Pepe dice, si compro 7 pelotas, dato, me faltan 25 soles. Faltan 75 soles. Pero si compro 5 pelotas, ahora solo me van a faltar 25 soles. ¿Cuánto cuesta cada pelota? Sabemos que los datos de la izquierda siempre, de los siempre, se van a tener que restar. 7 menos 5, esto da 2. Los datos de la derecha, dependiendo de las palabras. Si son palabras diferentes, se suman. Si son palabras iguales, se restan. Faltó. Voy a tener que restar. 5 menos 5, esto da 0. Profe, ahí sale 40, ¿no? 7 menos 2, esto da 5. A ver, vamos a ver. 50. Vamos a tener que dividir 50 entre 2, porque es siempre el valor de la... ¿4? Esto da 25. 50 entre 2 da 25. Y eso sería el resultado. Recuerden, palabras diferentes se suman los datos, palabras iguales se restan los datos. Hay que tener bastante cuidado. Mayormente se trabajan con palabras diferentes, pero también hay ocasiones en que los ejercicios pues, nos dan con palabras iguales. Siempre tenemos que estar alerta de lo que vamos a plantear y de cómo vamos a resolver. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema? Los estoy escuchando. A este último tema ya. Feliz Navidad. Profesora, feliz Navidad, profesora. Estuvo muy bonita la clase. Se aprende del día a día mejorando la matemática. Ah, excelente. Gracias, feliz Navidad. Espero que las clases hayan sido de su agrado, espero que les hayan ayudado en recordar. Bendiciones, profesora. Muchas gracias, igual para ustedes, feliz Navidad, que pasen un bonito año, que el año 2024 traiga muchas bendiciones a cada uno de sus hogares. Dios mediante, nos estaremos recordando para ya el siguiente bimestre, ¿cierto? Pero... Usted lo ha probado, ¿no? Gracias. Sí, de acá nos vamos hasta la primera semana de enero. La próxima semana no hay clases. Ya en el grupo les van a estar informando, les van a estar enviando los enlaces para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Feliz Navidad. Feliz año. Feliz Navidad. Y para todos los compañeros, feliz Navidad. Gracias. Igualmente para todos. Gracias. Chao, Pedro.
Profesora, buenas noches, no puede entrar a clases. Sí,